Hola amigos de YouTube, nos encontramos aquí en esta tarde en la ciudad de Fresno, California. Quisimos grabar este video, el primero de una serie que estamos pensando en subir contenido aquí en YouTube, contenido especial para que ustedes puedan aprender y observar las cosas que nos tocan vivir a diario en este medio de lo que viene siendo la compra y venta de tractopartes, de camiones usados. Nosotros somos una empresa mexicana que se dedica a la compra y venta de camiones, tractopartes, y somos importadores directos de este tipo de mercancía. Y vamos a estar documentando un poco de todo lo que se trata nuestro trabajo, a qué nos dedicamos, qué hacemos. Quisimos empezar con este video mostrándoles un día normal en una yarda americana. Muchos las conocen como yonkes, yardas. Aquí es donde llegan estos camiones que por una u otra razón ya no pueden circular aquí en Estados Unidos y se procesan para poder ser exportados hacia otros países, hacia México, Centroamérica, algunas partes de aquí de nuestro continente, América. Algunos también exportan este tipo de refacciones hacia Asia, a lugares como Vietnam, China. Y pues bueno, quisimos documentarles un poco cómo es este ambiente. Como pueden ver, hay un poco de todo tipo de camiones. Camiones un poco no tan actuales, ya algo antiguos. Y aquí es donde los procesan para poder ser exportados. Aquí podemos observar cómo es que los desmantelan para poder ocupar las partes que aún se pueden utilizar de estos camiones. Aquí podemos ver este Freightliner Century que está siendo desmantelado para poder hacer uso del monobloc. Aquí ya lo andamos haciendo famoso, brother. Aquí podemos ver cómo hacen uso de diferentes tipos de herramienta para poder desmantelarlos, como son pistolas neumáticas, oxígeno, gas, para poder hacer los cortes necesarios. Observar el tipo de motor que traía, un Caterpillar C15 de doble turbo que contaba con una transmisión de 13 velocidades. Todo esto que algún día fue un camión funcional, pues hoy termina siendo desmantelado para poder reciclar y reaprovechar sus partes. Y al fondo podemos ver algo de la maquinaria que se utiliza aquí para poder hacer todo este tipo de maniobras, como lo es este montacargas. Y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué le hago?
Ya lo vamos a hacer famoso en el YouTube. Aquí en acción. Tarde pero sin sueño. Aventajando aquí. ¿A dónde se lo llevan este? Este va para... Parece que lo vende en Los Ángeles o Texas, va para Texas. Este cliente compra puros C15, puros Caterpillar C15, 3406, un turbo de dos turbos, transmisiones de 13. Aquí, más que sexto. Dígale aquí a los amigos de YouTube, ¿dónde encontrarlo? Aquí estamos en el 3588, aquí en Fresno, Bagley Avenue. Puede mandarme un email a esdominguez77@yahoo.com para partes, camiones, todo tipo de exportaciones, todo tipo de, y partes, de adaptaciones, todo. Aquí todo. Estamos listos para servirle. Así que ya saben, pueden aquí visitarlos a nuestros amigos de Vázquez Export. Aquí los van a atender con profesionalidad. Podemos ver cómo se retira el radiador y pues enfriador. Ahí algunas fallas técnicas, pero todo bien, todo en orden. Pues bueno, aquí seguimos viendo algunos camiones que están listos para la venta, para exportar, ya sea completos o en partes. Nosotros los mexicanos, por lo regular, lo que hacemos es cortar el chasis y nos llevamos todo el conjunto de la cabina, motor, eje delantero, radiador, y por otro lado separamos los diferenciales. Y es así como la mayoría de nosotros exportamos este tipo de material hacia México. Nuestros amigos de otros países tienen diferentes formas de poder exportar todo este material. Pues este es un poco de nuestro día a día, de lo que hacemos. Y nos gusta mostrárselos. Es por eso que estamos empezando esta serie.
a caminar un poco hacia acá para poder ver algunas de las partes que ya se encuentran desmanteladas, como es el caso aquí de la cabina, que ya se encuentra separada de su chasis. Era un camión como estos y que se está desmantelando. Century Freightliner. Y aquí al fondo podemos ver algunas mancuernas, diferenciales de todos esos camiones que han sido desmantelados aquí en esta yarda de nuestros amigos de Vázquez Exports. Ejes delanteros, rines, tanques de diésel, todo esto tiene forma de poder reciclarse y de seguir utilizándolo en todos aquellos países donde van a ser enviados. Inclusive muchas personas aquí en Estados Unidos viene a este tipo de yardas para poder comprar lo que necesitan a un buen precio y, como siempre, con la mejor calidad original. A veces no es necesario gastar tanto para poder reemplazar una pieza dañada. Aquí podemos ver algunos rines y llantas de todos estos camiones que han sido desmantelados. Bueno, amigos, pues espero les haya gustado este video. Suscríbanse para más contenido. Vamos a estar subiendo a muchos videos de este tipo, también algunos videos educativos. Y visiten nuestra página oficial de Facebook, Alpha Truck Parts MX. Saludos.